Queridas, pues queridos, estamos aquí en La Rosita con el buen Luisito chingado. Luisito Ortiz, feliz cumpleaños, cumpleaños. Aniversario número 100, cabrón, felices no mames. Felices 100. Felices 100. Felices 100, exactamente. Los primeros 100. 100 años de Quería La Rosita. Yo me imagino que Quería La Rosita es una de las más antiguas acá de México. Sí. Que sé que por ahí hay unas... Hay vivas de que tuvieron registro, quedan 5 más viejas que nosotros. Exacto. Pero nosotros somos de aquel censo de 1930, de esa época. Fíjate qué chingón. Sabemos que tus curados son muy especiales y un buen pulque. Pero quiero que nos platiques de tu curado de tepache, que le estoy tomando y está cabrón, no mames, está bien chingón. Mira, debo reconocerle antes que nada a Otley Rubens, que lo conoce perfectamente, quien está haciendo los murales. Claro. Los invitamos a que vean su obra plástica. Él me hizo el comentario de que yo hiciera de tepache como en Tlaxiaco. Ah, sí, es como en Tlaxiaco. Pero mi abuelo era de Tlaxiaco. Exacto. De hecho, yo he estado ahí en Regina 70, ¿no? Y claro, ahí está él. Así es, también ahí con su tepache. No como curado, como tú lo haces, ¿eh? Lo que pasa es que yo hago un curado con un mes de maceración. Ahí les va la receta tradicional del tepache. Agréguenle por cada 10 litros un clavo y una pimienta entera, una pimienta negra. Lo tienen que dejar macerar por un mes para que el grado de alcohol suba a 8 grados. Exacto. Oye, Luisito, otra cosa, ¿cómo te localizan? Sabemos que es muy famosa La Rosita, ¿eh? Es muy famosa porque bueno, yo vine preguntando y todo el mundo me orientó y llegué. Pero platícanos a los pulcanigos cómo llegar. Es muy sencillo, tenemos 3 formas de llegar. Es el metro de la línea 1, que puede ser Merced o Pino Suárez. El metro de la línea 2, que es San Antonio Abad. O el metro Fray Servando. Estás entre 4 estaciones del metro. Entre 4 estaciones del metro. Muy sencillo. Pues agradecemos. ¡Los invitamos! Y los esperamos acá con Luisito en La Rosita. Ya retornamos de Pulquería La Rosita, de sus 100 años. Gracias a Luisito por sus 100 años de la pulquería. Gracias al grupo de españoles que nos acompañó en los tours, que degustaron cantidad de comida rural, comieron los chinicuiles ahí en La Rosita. Y yo aquí me despido tomando un rico curado de chile en nogada para este mes patrio. Salud.